Muy buenas noches. El poema que quiero compartir hoy con ustedes es de una poeta de dimensiones monumentales, una mujer que supo escribirle al aspecto más desamparado de la intimidad en un libro que ya desde su título lo anuncia, Desolación, y pudo reparar simbólicamente esas heridas a través de un libro donde esa intemperie queda restañada como ternura, pero que también supo cantarle casi inventariándolo, recreándolo a través de sus versos a su país, que es, por supuesto, Chile. Una poeta que, además, en el terreno de la vida pública, revolucionó la historia de la educación en su país, en México, en el resto de América Latina, que fue referente en la educación a nivel mundial, que escandalizó a sus mojigatos contemporáneos con sus elecciones sentimentales y sexuales, que tuvieron que esperar muchísimo tiempo después de su muerte a ser aceptadas públicamente y no por toda la sociedad. La primera mujer que ganó un premio Nobel, me estoy refiriendo sin duda a la deliciosa, inagotable, riquísima Gabriela Mistral. Pero claro, estas figuras tan monumentales suelen intimidarnos cuando uno se aproxima desde la base de ese gran monumento que han construido con su trayectoria, con su obra y con el recuerdo que ha dejado su paso por el mundo. Entonces, recordando esa frase maravillosa del gran teórico de las artes visuales, Avi Warburg, que dice que Dios está en los detalles, y para el que no le guste la palabra Dios la puede reemplazar por la verdad, el sentido último de algo o de alguien. Recurrí a un poema que en verdad descubrí cantándolo o escuchándolo cantado por ese grupo magnífico de músicos chilenos que se llama Inti Illimani. Me encantó la ternura, forma parte precisamente del libro que lleva ese título de Gabriela. Me encantó el carácter deliberadamente naif, ese lograr ponerse en el punto de vista de una niña para registrar una experiencia mínima. El poema es muy breve, lo que registra es aparentemente de una trivialidad increíble, pero lo que demuestra es que en las manos o en la sensibilidad de una gran poeta como Gabriela, ese detalle, esa minucia, puede condensar una experiencia de vida de una enorme intensidad a la hora de vivirla y de una enorme decepción al perderla, como van a ver aquí cuando lea el poema. Les recomiendo dos cosas. Una, que busquen después este mismo poema en la versión cantada por Inti Illimani, porque es deliciosa. Y la otra, que tengan en cuenta que el poema en algún momento se refiere a la flor de la maravilla, que en verdad no es una expresión inventada por Gabriela, sino que es el modo en que en algunas regiones de Chile se refieren a el mirasol o girasol. Lo que nos habla de que la lengua por sí misma, de manera impersonal, en el contacto constante entre las personas, o si quieren el colectivo, también hace poesía. La pajita. Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol pegado a la vidriera. No era un rayito de sol, siquiera. Una pajita dentro de mis ojos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entre
entera en este lagrimón, mi fiesta verdadera.